Atención, estamos continuando en Stray. En el piso, como estábamos en el piso, ahora estamos continuando. Rescatar las uñitas, así es, vamos. Ahora nos vemos aquí. Necesito ayuda. Pero, ¿por qué necesito tu ayuda? A ver, ¿qué tengo que escribir? Garabatos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Estás dañado? Necesito ayuda. ¿Qué es? ¿Qué fue eso? Entra por la puerta, enciéndela. Enciéndela y encuentra un cuerpo. Ah, ya entendí. Encuentra un cuerpo. Un momento, ¿qué pasó? ¿No se encerró? ¡No se encerró! ¿Pero qué pasó? ¿Aquí qué tenemos que hacer? A ver. Vamos. Rápido, rápido. Ahí está. Hacemos esto. Vamos. Vamos. Lo sacamos. Y aquí lo ponemos aquí. Aquí también está. Mira. Ahí estaba. Vamos a poner ahí. Y el último, ¿dónde estará? Ok. Vamos. ¿Por qué me estará viendo la cámara? Ok, hacemos esto. A ver, ¿qué habrá? Ah, se abre una puerta misteriosa. Se abrió una puerta misteriosa. Acá hay la señal de un robotcito. Mira. Uy, que se le cayó la cabeza. Vamos a hacer esto. Vamos. Agárralo. Ahora sí. Ahora, chicos, creo que debemos hacer esto. A ver. Vamos. Vamos a tener ese amiguito. A ver. Mira, es un dron. A ver. Pero todavía no tiene nada de recuerdos. Mira, el gatito se quería ir. Pero ahí está. El robotcito. Ok, chicos. Mira, se llama B12. Solo que no lo reconoce porque no lo está viendo. ¡Ey! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Ha funcionado. Soy libre, gracias. No podía creer las imágenes en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañetarlas. Vayamos desde aquí, sígueme. A ver, ¿cómo se pone pestaña? ¡Ah! ¿Cuál es la tecla de pestaña? A ver, voy a probar con tab. A ver. A ver, ¿funciona? A ver, creo que va a funcionar. A ver, ya voy a poner el tab. Ahora sí. Ahora sí. Si dice la tecla de pestaña es con tab, que son estas flechitas que están ahí.
con una pared. Vamos. Muy bien. Ya queda poco tiempo, ven aquí. Ya que me queda poca batería, ven aquí. Creo que dije así. Vas a tener que ponerte esto. Ay. Mira, 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 mira nada más, mira nada más. Estamos ahí. Mira, 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 mira. Diseñaron esa mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. No te resulta cómoda. No te preocupes, te acostumbrarás. He utilizado la llave y te la he guardado en la mochila. Pulsa Tab. Pestaña es Tab. O sea, las flechitas que tienen con una pared es ya. Ya, esa. O a otros, dice. Vale, ahora salgamos de este piso. Ah, chicos. Ustedes siempre juegan este juego con mando, pero... ya saben, yo siempre juego con teclado. Yo no sé cómo manejar un mando. Pulsa 2 para usar la linterna. A ver, voy a probar con la tecla de números. Que dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, no funciona. A ver, voy a probar con el otro 2 que es doradito. Está la A. La arroba, o sea. A ver, voy a probar. A ver. Espérate. Pulsa 2 para usar la linterna. Pero ¿cuál de los dos 2? Ah, ya, que se usa con el 12, que está el ladito, la arroba. 3, 7, 4, 8. Ok, nos vamos. A ver. ¿Cómo se hace el código? A ver. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer, pues? ¿Qué estoy haciendo? 3, 7, 4, 8. ¡Ah, ya! Es con las flechitas. Abajo, arriba, izquierda y derecha. Ok. Wow, fíjate en este sitio. Mira ese ascensor. Creo que es importante. Ok, chicos, sé que tenemos que subir. Ya saltamos. Ok, chicos. Aquí estamos. Qué asco da esto, mira. ¿Cuántos huevos de Zurix? Pero no nacen ahorita. Mira, mira, mira qué asco. Mira. ¿Cómo pueden hacer esas telarañas tan sucias y con sangre y todo eso? Ay, da mucho asco. Vámonos. Espera, me acuerdo, el exterior. Es como si hubiese estado allí antes. ¿Es de aquí de donde vienes? Lo prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. De esta postal, nos la llevamos. Postal. Nuevo objeto conseguido. ¿Por qué tengo esos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. Nuevo recuerdo recuperado. Vámonos. Aquí cuidadito porque ya aparecen los dos. Bueno, es poquito. Mira. Aquí va a haber. Ok. Hacemos eso. Saltamos. Ya saben que este juego estoy jugándolo por primera vez. Así que mira, mira. Aquí ya están los Zurks. ¡Ey! ¡Salten! 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 Mira, ese quería saltar.
Corre. Mira nada más. Mira, ve eso, vas a ver. Mira nada más. Mira esos hooks. Me voy aquí, luego aquí. Suburbios. Corremos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me tienen miedo? No hagas eso, pues. ¿Por qué están pensando que soy un sur? Ay, no. Ahí está. Mira nada más. Están huyendo de mí porque, mira, me están mirando como un sur. Piensa que yo soy un sur. ¿Por qué me tienen miedo? Dice que vengo aquí. A ver, ¿qué dice? A ver. Parece que tiene su propio idioma. Tú no eres un Zurx. No estamos familiarizados con gente como tú. Eres bienvenido a nuestro pueblo. Siempre y cuando no te comas a nadie. ¿Por qué? ¿Acaso soy grande? Mira. Mira, ¿por qué haces ese sonido? Ok. Aquí están, ya salieron. ¿Por qué están haciendo eso? Si yo no soy un Zurg. Ahí está. Ok. Parece perdido, ¿qué necesitas? Vamos a mostrarle la postal. El postal. Oh, una imagen del exterior, qué ridículo. Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible de salir de aquí. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. Pude tratar de hablar con él si quieras, pero desistió de la idea de irse. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. Ah, se refiere a ese. Ok. Pulsa 1 para pedir ayuda a P12. No dudes en llamarme en cualquier momento. Guardián, nos dijo que hablemos con Momo en el edificio grande que tiene el cartel de un naranja. Bueno, aquí estamos. Ya estamos en lo alto. Así que vamos a hablar con estos canelos. A ver qué dicen. Ya hablamos con Mito, que decía: no molestes a Vapor, es muy torpe. Ahora Vapor dice: ten cuidado, necesito concentrarme. No quiero tirar otro cubo. Maulla. Mira, le hemos hecho caer el cubo. Y mira, vas a ver. Mira. ¿Qué les pasa? Les dije que no tiren cubos en mi tienda. A ver qué dice Vapora. Uy. Pero Mito, ¿qué dice? ¿Qué dice Mito? Mira. Vamos a ver lo que dice.
Oh, no, otra vez no. Okay, vamos aquí. Nos vamos aquí. Vamos a hacer esto. Vamos. Mira, mira, mira la Momo. Mira, Momo. Mira, mira. ¿Qué Canelo que no sabe? Ah, ya, es que dejó de funcionar. Es que ya dejó de funcionar. A ver, ¿qué pasa si le maullamos? Me mira con su cara de sorprendido. Mira, me mira. No va a funcionar. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? Vamos a mostrar. Esta es una foto del exterior. ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes. Es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron ese sueño, pero ahora se fueron y estoy solo. No sé dónde acabaron. Intenté comunicarme con ellos, pero ese transceptor no funciona. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno si realmente quieres salir. Te las tendrás que bañar tú solo. No quiero saber más del exterior. Buena suerte. A ver qué dice. Ah, otro recuerdo. Ah, vuelta a casa 2. Me acuerdo de este videojuego. Creo que lo hicieron justo después de que le dieran a mí. No me acuerdo muy bien. El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando. Era divertido. Le echo de menos. ¿Por qué no puedo acabar? No sé qué dijo, pero... Ok. Ok, vamos aquí. El ascensor. Mira, vamos al simbolito que dice ahí. A ver. Ok, ahí está. Mira. Ok, aquí estamos. Mamá nos dio su cuaderno, así que busquemos los otros tres. Tenemos que buscar en los pisos abandonados. Cuaderno de Clementine. Un cuaderno de forastero, tiene el mismo logotipo que nos dio Momo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. ¿Todo va según qué? Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Están en un lugar como los sitios, como en el centro, que al parecer controla a alguien. He hablado con Momo antes, solo conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. ¡Ah! Buscamos los otros cuadernos. Ok, vamos a buscar el siguiente cuaderno. Ok, aquí estamos en el sistema de ventilación. Ya quitamos esto. Mira, aquí estamos, ya. Nos metimos. A ver, ahora nos ponemos encima de estas cajitas. A ver lo que dice. Ah, ¿cuaderno de quién? Es Baltasar. Todo rastro de vida orgánica de su desaparecido. Parece que
¿Qué dijo? Parece que usamos los otros cuadernos. Ok. ¿Pero por dónde salimos? Allá. Ahí me dice un botón. A ver. Mira, mira, mira. Ya, ya jalamos esto. Ahora. Estamos en la biblioteca. Hola, Doc. He encontrado la llave de tu caja. No es suficiente con esconder tu caja con un montón de libros. La bibliotecaria, yes. Ya me moví esos libros. Caja fuerte. Llaves. Vamos, el último cuaderno. Por fin, el último cuaderno. Ese parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de semanas. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. ¡Oh! También hay una nota en este libro. Dice, he encontrado un fallo en el diseño del receptor, pero creo que lo he descubierto cómo solucionar esta en la ecuación. Con esta deberíamos poder ayudar Momo. Si puede comunicarse con los niveles superiores, vamos a enseñarle lo que hemos encontrado. Ok, chicos. Aquí estamos. Uy. No huyemos. Ahí está, me está mirando con la cara de sorprendido. Hola, gatito, ¿sigues buscando esos cuadernos que no valen para nada? A ver qué es este. Ese es mi cuaderno, fui el último en unirme a los forasteros y también soy el último que queda. Vamos a enseñarle este. Ah, has encontrado la nota de Clementine. Era muy valiente, la persona más intrépida que he conocido. Pertenece a Doc. Era todo un friki de la electrónica y tal. Siempre estaba al borde de su gran descubrimiento. Ese es mi cuaderno. Fui el último en unirme a los forasteros y también soy el último que queda. Ahí está. Ese cuaderno es el de Baltasar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de que estaba hablando la mayor parte del tiempo, pero era muy... Un momento, en serio encontraste todos los cuadernos de... ¿qué es esa nota? Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementine es Baltasar. No. Siento haber dudado de nuestra causa. Gracias. Tal vez podamos encontrarte una forma de subir. Ahora arreglemos este transceptor. A ver, aquí estamos. Mira, ahorita estoy maullando. ¡Voila! ¡Funciona! Ven conmigo. Por allá arriba, ese edificio que sobresale de los demás. Si instalas el transmisor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay una salida, lo sabrá. Transceptor. Eres el único de los oficiales pequeño y rápido para esquivar a los orcs. Te necesitaremos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Ok, chicos, aquí vamos. Pero, ¿qué es ese lugar que sigue de Surks? A ver, ¿qué pasará? ¿Cómo se llama este sitio? Porque puede que acabe de aquí. A ver. Tejados, chicos. Tejados.
Okay. Nos dice que presionemos otra vez a la izquierda para atraer a los enemigos. O sea, para que los soltemos. Okay. Y sobrevivimos de ellos. Pero cayó otra manada de Zurks. Aquí estamos. Vamos a molestarles por un ratito. Salieron cuenta. Vámonos. Mira, él me quería pillar. A ver, vamos a ver si hay un recuerdo aquí. Hay que subirnos aquí. Ok. Vamos a hacer otro recuerdo para B12. La ciudad estaba llena de luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límite estrecho de energía, especialmente en los suburbios, pero la gente no podía manejar. Un día alguien encendió lámparas de arcoíris. Carteles de neón por toda su casa. Esa persona que se llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza. Y no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Nuevo recuerdo recuperado. Vamos a hacer esto. Vamos aquí. Saltamos otra vez. A ver, ahí ya le damos. Chicos, pero los tejados da un poquito de miedo porque ¿cómo podré esquivar a los Zurks si soy un niño? Ok. Hey, cuidado. Hay que saltar. Ok, nos vamos aquí. Vamos a hacer esto. Oye, cuidado. Aquí está. Mira. Nos quieren atrapar. Vamos a hacer esto. Corremos. Ay, no podemos subir de ahí. Ah, allá. Nos encerraron de ahí. Qué buena idea, ¿eh? Eso fue una buena idea. Así que vamos a girar esto sin problemas. Vamos a saltar. Ok, aquí vamos. A ver. Vamos a por esa filita. Neko Corporation se ve demasiado grandote. Vamos a meternos a ver. Ah, ¿dónde es? Ah, que ya revisé el sitio, ya revisé el sitio. Ok. Acá hay una tabla. Ya veo el hueco. Está en Neko Corporation. No sé por qué está aquí eso de Neko Corporation. Ok, chicos, aquí la cosa se está poniendo peor, ¿eh?
Aquí la cosa se pone un poquito peor. ¡Ay! Lo siento, chicos. Ok. Hay que saltar. Si se puede. Hay que hacerlo. No, bueno, lo malo es que los zorros sí saltan. ¿Salta? Corre, gatito, corre, gatito. Nos vamos al otro sitio. A ver, vamos a traer a estos. A ver, vamos. Se van por ahí. ¿Tiraron? Ok, aquí vamos. Ok, ¿qué pasará aquí, chicos? A ver. A ver, vamos a ver. Uy, mira, 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 mira. Mira, acá los hornos están engañando. Mira, mira, mira la manada de surks que hay. Vamos. ¿A dónde vamos? Creo. Creo que a dónde vamos. Yo me hago esa pregunta nomás. ¿Dónde me salto? Ahí. Ok. Corre, gatito, corre. Vamos a darnos la vuelta. A ver. Ya. Ah, pensé que ahí era una. Mira, los surros han explotado. Ok, vamos a hacerlo sin miedo. Lo bueno es que los surros no nos pueden pillar. Vamos. Vamos. Ok, ok, estamos aquí. De acuerdo, vamos a poner el receptor. Ok, ya saben, el receptor es en la cima. Corre, gatito, corre. ¿Y por qué no es? Ah. Ok. Aquí es la parte. Ok, vamos. Sí, es de la cima. Vamos a pasarnos. Ay, porque estoy con la linterna. Le estoy pidiendo este mensaje. Vamos. ¡No puedes decir otra cosa! Ok. Mira, mira, todos estos están saliendo. Vamos. Música pro. A ver. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué se hace? ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Llevo 100! Ya, al ascensor. Oh, corre. Pero estuvo cerca. Subimos. Ya no podían aguantar más los otros.
Mira. Están saliendo como canelos. Ok. Estamos aquí. ¡Vamos! El ascensor nos llevó hasta la cima. Ok. Aquí estamos. Vamos, el transeptor. El transeptor. ¡Vamos! Aunque estamos. Hasta toda la cima. Fíjate qué vista. Es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo, la ciudad estaba destruida. ¿Será el enemigo o qué cosa? Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo aromático de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para proteger del exterior, pero tuvo un coste. El exterior era un desastre, un lugar completamente yerno, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de ahí, debe significar que sí. Mi promesa no es solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vienen y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propio propósito. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor. ¿Por qué sigue ahí el Echo Corporation? Ok. Aquí estamos. Suburbios, parte 2. Ahora estamos aquí en la casa de Momo. Oye, ¿por qué no está Momo? Hola, una nota. Pequeño forastero, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo. Y veo algunos equipos al bar. He creado la ventana. ¿Cómo nos vamos a acordar de eso? Ten cuidado. Ese debe ser el código. A ver, usar B12. Aquí se llama el cierre de la ventana. El código era. Era una H, creo. Error, la vi incorrecta. O me he equivocado. Luego era una O o era una O. Veamos. Correcto. Ha funcionado. Momo está esperándonos en el bar. Ok, vamos al bar. Y vamos. Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz a mi tienda, canalla. Ok. A ver qué cosas interesantes hay aquí. Ay, hemos botado. Mientras que Cosma está limpiando, nosotros vamos a hacer unas cosas. Nos vamos a llevar el detergente de Super Spray. Que Cosma no nos vea. Bueno, por lo menos Cosma no nos vio. A ver. Momo. Bola de pelo. Ven aquí. He logrado obtener una señal. Ok, ahí está. Déjame ver si puedo hacer que funcione.
casi lo tengo. Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola, sí, podemos escucharte. Somos de los suburbios, estamos buscando una de... Un momento, ¿eres todo el Bastarzar? Momo. Yo, no me lo puedo creer. Me alegro de escuchar tu voz, Baltasar. ¿Dónde estás? Sí. Estamos a salvo. Hemos encontrado una forma de subir. Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros. Muy peligroso. Surco por todas partes. ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¡Hola! Maldito sea, hemos perdido la señal. No me lo puedo creer, es Baltasar está vivo. Él y los demás forasteros lograron subir por las alcantarillas. Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si es Baltasar lo logró, debe haber una forma. Ahí está. Simus. No podéis atravesar las alcantarillas, están infestadas de surf. Os harán picadillos sobre todo tipo pequeñín. Muchos. En fin, los arbetí, no es asunto mío. Tap, tap, tap. A ver, ¿qué dice? Jacob. Simus. Su padre solía ser un gran científico. Estaba trabajando en su nueva arma para luchar contra los surfs. Hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca volvió. Simus nunca ha sido el mismo desde entonces. No le hagas caso a Simus. Solo está asustado como yo. Si Doc ha construido un arma, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. En su libreta, Doc mencionaba un laboratorio secreto. Podría haber una pista en el apartamento hicimos. Vamos. A ver. Vamos a hacer la engañadita. A ver. Vamos a hacer la engañadita. A ver, vamos a hablar con ella. Teddy, la abuela me ha hecho esta bufanda. ¿No es maravilloso? Teje muy bien. ¿Momo? ¿Dónde estás, Momo? Ay, aquí estás, Momo. Ahora sí la vamos a hacer la engañadita. Para que Momo nos busque. A ver, mira, mira, mira. Vamos a ponernos aquí. Mira, se paró. Y mira lo que va a hacer. Mira, Momo. Espera. Ok. ¿Dónde está Simus? Ah, ya, creo que está aquí. Se paró ahí. ¿Pero qué va a hacer? Ay. Ah, que toca la puerta. Vamos, Simus. Abre la puerta. Sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos. Bueno, era de esperar. Esta situación es bastante difícil para Simus. No quiero oír hablar de los forasteros. No me ayudará. ¿Pero tú? Creo que tengo una idea. ¿Qué va a hacer? Toma el cuaderno de Doc y enséñalo a Simus. Tiene mucha información que esperemos que haga cambiar de opinión. Encuentra el laboratorio secreto forastero. Voy a volver al bar para intentar restablecer la conexión. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije, atravesar las canarias es una misión usual. Déjame en paz. ¿Qué es esto? Un momento. ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía. Hay una habitación secreta aquí a nuestro piso. ¿Pero dónde?
laboratorio secreto. Delante de mis narices. Ahí está. Código digital. A ver. Laura está diciendo, mira. Dos. Cinco. Uno, uno. Vamos. Mira, la habitación secreta de tu piso, Simus. ¿De verdad hay una arma capaz de hacer eso? Nunca había visto esta habitación. No me puedo creer que haya podido ocultármelo todo este tiempo. Estos planos deben ser para su arma contra los otros papás. Aunque el arma funcionaba en teoría. Pero necesitaba probar una vida real. Se fue a las afueras. Vas a tirar esta cajita. ¿Qué dice? Ah, rastreador. Un rastreador roto. ¿Has encontrado algo interesante aquí? Ok. Sí, pues. Aquí está. Un momento. Me acuerdo de eso. Es un rastreador. Papá siempre usaba ese rastreador para vigilar dónde estaba. Tal vez podamos usarlo. No me puedo creer que mi papá todavía esté vivo. Pues, si das un arma para los otros, ¿verdad? Mi papá se fue con una. Solo tenemos que reparar el rastreador. Ok. Ah, mejor le hago la engañadita. Mira. Mira, me dice, vamos, ándale. Vamos. Aquí estamos con otro recuerdo. Rip humanos 3. Los humanos fueron los primeros residentes. ¿Qué crees que se siente al estar muerto? Sé que es una tontería viviendo de mí. ¿Descansaré? ¿Pasa cuando muera? Ok, chicos, me dice aquí. Lo siento, no quería ser así. Aquí ya estamos con la abuela. Me encanta hacer ganchillo. Hasta dice, si me... ¿Traes algún cable eléctrico? Podría hacerte un poncho. Me inspiras, pero no es fácil encontrar los materiales aquí. Aquí está. Hola, soy el comerciante del mercado. Esta es una partitura, una obra maestra. Será una lata de bebida energética. No puedo ofrecerte correctamente. Tengo cables eléctricos. Lo mejor. Te cambiaré esto por un detergente super spray. Aquí está. Toma. Aquí tienes. Cable eléctrico. Ok. Ahora le vamos a entregar a la abuela. ¿Por qué la música está así? Aquí está, la abuelita. Hablar con la abuela. Hola, pequeñín. ¿Tienes algún cable eléctrico para mí? Me encanta hacerte un bocho, pero necesito un cable. Gracias, cariño. Me pondré manos a la obra ahora mismo. Toma, pequeñín. Te quedará muy bien. Ahora le vamos a entregar a Elliot. Aquí está. Así no me doy cuenta. Ok. Aquí estamos. Aquí vamos. Creo que aquí es donde está Elliot.
Sí, te puedo ayudar. Rastreador. Wow, fíjate que rastreador. Es el modelo. Sé cómo repararlo, pero cuando estoy temblando así no puedo. No puedo trabajar cuando estoy temblando así. Creo que necesito una manta para arreglar esto rastreador. Ah, ¿dónde lo encontraste? Es increíble. Déjame probarlo. Mira, ya no tiemblo. Puedo trabajar de nuevo. Gracias, ahora puedo arreglar tu rastreador. Déjame echar un vistazo. Solo tengo que actualizarlo y una cosa más. ¡Voila! Allá. Toma, buena suerte. Espero que encuentres a quien buscas. Ahora se la entregamos a Simus. Pero antes, un recuerdo. Aquí está el recuerdo. Ok. Ahí está. Esta señal es una amarilla. Era un vida orgánica. Los robots no necesitan esto. Es lo que los humanos habrían querido. Hablar con Simus. ¿Has conseguido arreglar el rastreador? Por supuesto, aquí está. ¿Lo has conseguido? Lo has arreglado. Bien, dámelo. Aquí estamos. A ver. ¡Uy! Ya. Ahora vamos a buscar al padre de Simus. Tenemos una señal. Papá está vivo, no me lo puedo creer. Sigamos al rastreador. Tal vez encontremos a donde fue mi papá. Aquí. Hey. Cosma, chao. A ver, aquí estamos. Ya llegamos, Simus. Sí, voy a poder, no molestes. Pensé que ibas conmigo a correr. Voy contigo. Ok. A ver, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Simus, sígueme. Ahí está. No. Sí. Oh. Oh, sí. Mira. Yo no voy a hablar con ellos. Simus. Debe ser esto. Realmente se fue de los suburbios. Es peligroso ahí fuera, pero debe estar seguro. Necesito saberlo. Vamos. Ok, chicos. A ver. Ok, chicos. Mira. Uy. Uy, chicos, esto no puede estar pasando. Ay, no, mira. ¿Pero qué está pasando aquí? Ok, hay que intentar pasarnos esto. Mira todos estos huevos de Zurux. ¿Los devorará? No puedo hacer esto. No soy tan rápido como tú, seguro. Toma esta chepa. Mi papá te recogerá. Sabrás que eres un amigo. Te abriré la puerta. Ok, aquí estamos. Aquí estamos. Ok. ¿Qué era aquí? A ver. A ver, vamos. Pero otra vez no.
Callejón sin salida. Pero eso va a ser en la próxima seca. Adiós.